lazo principal con el festival es un programa que se llama La Cité de Marmont, con niños que van a interpretar 6 temas de mi autoría. Y entonces, en realidad, el lazo principal con el festival es la asociación a ese proyecto de Cité de Marmont. Como el festival Vie de Musique du Monde ha sido más que todo este año centrado sobre Colombia, y hasta ahora se ha mostrado la parte, digamos, más bien de cumbia, faltaba la parte vallenato, la parte vallenata, y entonces las personas más o menos indicadas para hacer esa parte, pues somos nosotros aquí. Una mujer con usted, para con este hombre. Entonces el vínculo es de completar el panorama folclórico de la costa norte colombiana. Complementado con los niños. Es una cosa maravillosa, ¿no? Sí, el trabajo. Los niños cantando los temas de Antonio, porque tiene una parte didáctica para los niños, conocer estos ritmos, estas síncopas vallenatas, por un lado, por otro lado el español, el idioma español, un aprendizaje para ellos, y por otro lado la difusión de la música colombiana dentro del festival.